Vamos a saludar ahora al diputado Carlos Fernández, tandilense él, que participó, por supuesto, como el resto de los legisladores, de lo que fue la apertura de la sesión de diputados y senadores allí en el Congreso Nacional. Contanos un poco tu impresión de lo que fue la apertura de la sesión. Bueno, la realidad es que el presidente dio un discurso muy enérgico, con mucho contenido, en donde se refirió no solamente a la situación actual, al estado en general del país, sino que planteó una serie de desafíos hacia adelante. Fue una asamblea movida con incidentes, digamos, a partir de algunos gritos y demás, pero bueno, pero no deja de formar parte del folclore de estas reuniones permanentes. Pero lo vi al presidente, lo vi muy enérgico y con conceptos muy, muy claros. Me parece que fue uno de los mejores discursos que yo por lo menos le escuché en las aperturas de sesiones, ¿no? Carlos, recién hablábamos cuando hacíamos la apertura del programa, esto que en lo personal a mí no me gusta y no quiero acostumbrarme, y también lo compartíamos con Claudio, sentimos que uno puede estar de acuerdo o no con lo que diga una persona en un discurso, pero no me gusta ver esta falta de respeto con improperios, con malas palabras, realmente una falta de educación que no me gusta ver de nuestros representantes. Bueno, agravado además por la investidura del presidente, digamos. Bueno, yo he participado en muchas aperturas de sesiones a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, y la realidad es que el respeto a la investidura de que por lo que representa, digo, más allá de que a uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero digo, quien está hablando está allí porque lo colocó el voto de la gente, no porque se le ocurrió a un paracaidista y tirarlo ahí, digo, así que merece el respeto. Y además hubo una serie de incidentes adentro del recinto que no sé si alcanzaron a verse, pero van a derivar en algunas denuncias penales, introdujeron una mujer allí que no era legisladora y que estuvo adentro del recinto insultando al presidente, digamos, también, que bueno, fue un momento complejo, pero bueno, Macri me parece que lo llevó con mucha altura y dijo todo lo que tenía que decir, así que en ese sentido yo me voy sumamente satisfecho de esta asamblea. Estoy yendo para La Plata a acompañar a la gobernadora en la apertura también del periodo de sesión ordinaria allí en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que el presidente fue muy enérgico en algunos párrafos, en algunos puntos, ahora por ahí también se lo vio un poco nervioso. Bueno, que el clima adentro no era demasiado agradable, te imaginas cuando vos estás hablando y estás recibiendo insultos, hay una persona parada así que no ni sabe de dónde salió, cuando va el personal de seguridad a acercarse, hay legisladores que impiden que la llegada del personal de seguridad. Bueno, había un cúmulo de hechos adentro del recinto que obviamente no es para que uno esté tranquilo, digamos. Bueno, lo que digo es, me parece que el presidente con mucha altura se sobrepuso a todo eso y dijo lo que tenía que decir. Carlos, ¿crees que muchas de las cosas que iba enumerando que se habían logrado a lo largo de estos 2 años y pico, faltaba como darlo más a conocer, como que mucha gente se iba enterando de muchas cuestiones que sí se han logrado y como que no se ha dado a conocer demasiado? Mira, no ha sido, la verdad que no ha sido que se haya caracterizado justamente por hacer un uso importante de la información, digamos. Me parece que en una suerte de péndulo pasamos de las cadenas nacionales 24 horas al día que teníamos con anterioridad a una escasísima utilización de los medios públicos para hacer conocer la información. Y a veces, muchas veces, cuando la información depende exclusivamente de la cuestión periodística, quedás entrampado en la lógica esta de que el avión que se cae nunca el avión que llega, ¿no? Carlos, te agradecemos la comunicación ahí en viaje hacia La Plata para la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Gracias por este contacto aquí con la radio y el canal del Eco.
por favor, gracias a ustedes, chicos. Gracias, Carlos. Carlos Fernández, que tiene siempre la gentileza de atendernos, diputado nacional por Cambiemos, obviamente, oriundo de la ciudad de Tandil.